¿Cómo ha sido este año la campaña? Pues ha sido una campaña que comenzó en un otoño avanzado, muy temprano, quizá por las lluvias de agosto. Sin embargo, luego las bajadas de temperatura pues ralentizó la recolección de setas. Concretamente, este año ha sido muy rico en cardo, en boletos edulis, en amanita cesárea y en ícalos. Según el Micocil, se ha llegado a recolectar valores medios superiores al kilo y medio por hectárea. Podemos definirla entonces como una campaña favorable en la zona de Pinares. El micoturismo pues nos permite recorrer paisajes maravillosos y localizamos y recogemos frutos otoñales que nos ofrece la naturaleza y degustamos en todos los establecimientos de la zona. De ahí que decía que era un importante recurso para, sobre todo, toda la hostelería de la comarca de Pinares, tanto en Burgos como en Soria. Estas jornadas vienen a participar en torno a 17 empresas relacionadas con el mundo de la hostelería y del comercio. Participan también las asociaciones de Canicosa, el CRA Sierra de Pinares, la Asociación de Mujeres El Carrascal, la Asociación de Jubilados y la Asociación de Jóvenes. Asimismo, colabora también el Micocil, que es la unidad en la cual estamos, la cual nos gestiona, concretamente a Canicosa de la Sierra, y nos regula la recolección de setas. También la Diputación de Burgos, participamos en las subvenciones que la Diputación concede para la elaboración de ferias, y sin duda, sin esta aportación de la Diputación, sería muy difícil mantener estas jornadas micológicas que tienen un gran interés educativo para toda la comarca. También colaboran decíamos, diferentes cocineros de toda la provincia de Burgos, también de Logroño y de La Rioja, y Nacho nos dará algo cuenta de ello. Este encuentro surgió de la idea de juntarnos los máximos cocineros posibles de la sierra y poner en valor las tradiciones y la gastronomía de esta zona, que tienen un valor culinario estupendo. Luego, aparte, todos son expertos micólogos, quiero decir que no se conforman con cualquier seta, van a buscar las setas más raras que hay. Claro, tenemos que tener un buen año de setas y poder cogerlas, si no, al final todos nos vamos al níscalo, al boletus, a la colmenilla o a las setas que podemos utilizar en deshidratado. Entonces, para este encuentro, lo que hemos hecho es contratar a los siguientes espadas. En primer lugar, Luis Alberto Simón, del Cenador de Quintanar. Él representa, lógicamente, a Quintanar de la Sierra. Andrea de Pedro Marcos, que está en el Colegio Icástola de Kevi, en Galdácao, hija de Jesús el Barril, que es el presidente de las amas de los jubilados de Canicosa, que se encarga de hacer el risotto popular aquel que iniciamos hace tantos años. O sea, es un alma mater también desde las jornadas, que a mí me ayuda mucho. Los dos representan a Canicosa. Rodrigo Sotillo, del restaurante El Alfoz de Burgos, representa a Regumil de la Sierra. Álvaro Santa María, como novedad este año, del restaurante Majuelo, representa a Pradolengo. Vamos a empezar a tocar a cocineros de la Sierra de la Demanda también, no solo de la Sierra de la Arlanza. Después, Mariano de las Heras, otro clásico del Hostal Casa Ramón, de Quintanar de la Sierra. Raúl Serrano Cuevas, del restaurante Huerto de Roque, que su mujer es de Neila y representa a Neila. Cristina García y Rodrigo Cano, del Hotel NH Collection, ambos también representan a Canicosa. Jesús Basurto y su padre, Jesús María Basurto, de Río Cavado de la Sierra. Nacho Rojo, lógicamente, fiel a Canicosa, del cocinero en el Hostal Soto Palacios. Y otra nueva adquisición, que vamos a empezar a abrir el melón también por la zona de Soria, que vamos a traer al campeón del mundo del torrezno, que es José Antonio Antón, del restaurante La Chistera de Soria. Quiere decir que este año, como nueva novedad, voy captando nuevos cocineros en distintas provincias. Tengo que decir que Jesús Basurto reside en La Rioja.
Entonces, por eso hemos dicho que también había un cocinero que venía desde La Rioja. La idea, pues que esto siga creciendo, que se siga poniendo, como todos los años, aquello a tope, que sea el broche final siempre a las jornadas micológicas, que esto no se muera jamás, que siempre es un incentivo en los tiempos que estamos para incentivar que los pueblos se muevan, que no estén en invierno, vamos a decir, muertos, y que por mí y por Ramiro yo creo que podemos seguir haciendo estas cosas muchos años más y si puede ser cada vez mucho mejor. Comenzamos el lunes con destinado, el lunes día 28, partimos como siempre con las jornadas escolares. Habrá una charla a cargo del MICOCIL dirigida a los escolares y con el título de Iniciación a la Micología. El día 29 los chicos del colegio también elaborarán durante la mañana carteles, murales y trabajos que después van a ser expuestos. Y se hacen una salida para recolectar setas. La verdad que es muy curioso ver a los críos desde 4 años con sus maestros, con sus profesores, saliendo a recolectar setas. La ilusión que a ellos les hace es muy importante. Posiblemente han salido alguna vez con sus padres, pero incluso algunos estrenan recogiendo setas con sus maestros y es algo, una experiencia que ellos nunca olvidan. El miércoles se inaugura ya la exposición fotográfica Micología Micrográfica en el Salón Municipal y pasamos al jueves 31 donde ya se va montando la mesa expositiva micológica a cargo de José Cuesta, un micólogo José del pueblo, José Cuesta Cuesta, que es un ingeniero de la Comunidad de Madrid. En esta recolección de setas para formar la mesa expositiva participa gente de toda la comarca, es decir, no solamente la gente de Canicosa lleva setas, sino que hay que agradecer la gran participación que hay de las personas de los pueblos de al lado que sienten esta exposición micológica de Canicosa como algo muy de ellos y nos traen incluso de zonas donde ellos residen, en Madrid o de aprovechando que llega el Puente de los Santos, pues se acercan con no solo con setas que se recogen en el territorio, sino recogidas en la Sierra de Madrid o de La Rioja y sobre todo también de la zona de Soria. Continuamos el viernes con un taller a las 7 de la tarde, con un taller de pastelería micológica, concretamente a cargo de Juan Carlos Lavilla, de la pastelería Tres Chocolates de Ágreda. Y el día 2, es uno de los días ya fuertes, comenzamos con la apertura de la Feria Micoalimentaria en la Plaza Mayor a partir de las 11 de la mañana y a lo largo de toda la mañana se realiza un taller de cocina a cargo de la Asociación de Mujeres El Carrascal y de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Villa de Canicosa, donde se va a elaborar un menú de risotto de boletus. Digo un menú que después aquellas personas que quieran, al final de la mañana, sobre las 3 o sobre las 2:30 o así, tienen la oportunidad de degustar ese menú de risotto de boletus. Y mientras se elabora este menú, vamos a tener una actuación musical a cargo de Cardelina. A las 6 de la tarde, el micólogo José Cuesta impartirá una charla, Setas de Primavera. Decir que estas charlas micológicas, pese que llevamos ya 34 años y siempre escuchando en torno a las setas, tiene un gran interés en el municipio y vienen a asistir en torno a 200 o 250 personas a estas charlas micológicas, lo cual pues digamos que se estimula mucho tanto a los micólogos como al propio ayuntamiento para mantener estas charlas que tienen gran interés para las personas que asisten. Y al final se hará una proyección retrospectiva de las distintas ediciones de las jornadas micológicas. Es algo muy bonito porque vemos ahí cómo pues, chicos de hace 30 años ya no son tan chicos y participaron en estas jornadas, están en las fotografías, están todas las actividades que se han hecho, personas que ya no nos acompañan, pero que es una actividad bastante emotiva para el pueblo. Y también como novedad vamos a tener una cata de vinos a cargo de Pilar Cruces, presume de vinos en una hora.
la organiza el Burgos Alimenta y ha sido algo demandado, con lo cual esperemos que tenga bastante éxito entre las personas que asisten a estas jornadas micológicas. Y bueno, llegamos al domingo, que por la mañana vamos a mantener a las 11 de la mañana una ruta por el monte de Canicosa con guías micológicos. Aquellas personas que quieran asistir a recorrer el monte, acompañados por guías, les van a enseñar sitios donde sí que hay setas, con lo cual hay mucha gente que pregunta: oye, ¿nos pasáis las coordenadas donde hay? Bueno, pues que vengan a la ruta de recolección de setas con los guías micológicos, y es interesante porque les van explicando todo lo relacionado con el mundo de las setas, con todo lo que es el otoño, lo que supone el otoño y los frutos que el otoño produce. A partir de las 5 de la tarde, aquí comienza digamos el corazón de estas jornadas micológicas, con una serie de ponencias de gente de muy relevante y con la actuación de los cocineros de la zona. Bueno, pues para esta jornada, este año he decidido contar con tres amigos estupendos. Se divide en dos ciclos, quiero decir, la primera hay unas ponencias que arrancan desde las 5 de la tarde con un formato de 30 minutos cada uno, en el que tocamos distintos aspectos, bien de la naturaleza, bien de los bosques, expertos micólogos, expertos cazadores, pescadores, tratamos de respetar todo el entorno. Para eso este año hemos invitado en primer lugar a Julio César Corrales Adornil, que con una ponencia titulada El mundo con las abejas. Él es residente en Huerta de Abajo y llegó por casualidad a este mundo porque a su madre le hacía falta la picadura de una abeja para poder salir adelante. Entonces se metió en el mundo de la apicultura, ahora mismo está preparando más de 150 colmenas en Huerta y está haciendo una miel estupenda. Es el hombre abeja en potencia, o sea, le veis hablando y es como transformaros al mundo de las abejas, es impresionante. Julio César ya nos hizo una ponencia hace un par de años, yo creo, y por eso lo he vuelto a llamar, porque me pareció muy interesante y la gente del pueblo también le pareció interesante. Flechas y fogatas, herramientas y técnicas de un cazador prehistórico. Estos nombres os sonarán: Eduardo Cerdá y Estefanía Muros, gerentes de Paleolítico Vivo, creadores de Sierra Activa. Son unos fenómenos en este aspecto, yo creo que son grandes amigos, tenemos una amistad desde hace muchos años ya. Hice varios proyectos con ellos cuando estaba en la galería, la verdad que esa amistad es la que he conseguido que este año vengan a hablar con nosotros a Canicosa, si no están ocupadísimos, no se comprometen con cualquier persona, y bueno, pues hablarán pues de esto, de los antiguos instrumentos de caza que había en la prehistoria, que creo que va a ser una ponencia bastante interesante. Después pasamos a la cocina salvaje, que un gran amigo, Pablo Capote Urosa, que ha sido el director de la revista Trofeo y Caza y actualmente es el director del ABC de la Caza, escribe como vosotros en el ABC, y la periodista Arancha del Barrio, que es su pareja, que es la que se encarga de la zona de las columnas de cocina y habla de la caza salvaje. De hecho, yo he tenido la oportunidad de escribir alguna que otra receta para ellos en ABC, gracias a la amistad que tenemos, ¿no? Y al libro que en su día hicimos. Estos van a ser, vamos a decir, los que abren el melón, que van cargando el salón con gente, poco a poco. A las 6:30, 7, empiezan a llegar cocineros desde todos los puntos de la provincia de Burgos. Como bien ha dicho Ramiro, mi amigo Basurto. Bueno, ahora os lo voy a enumerar y así ya empieza el encuentro de cocineros pinariegos.